No. Me gusta, me encanta. Y no me digas que no. No. Que la que hay mi gente, que onda, que you, que ma. What's going on, everybody? This is your man, Queezy, the CEO, el afroamericano desde los Estados Unidos, y estoy aquí entrenando estos oídos gringos que tengo con la música que ustedes me recomiendan. Y últimamente, no les voy a mentir, no les voy a mentir. Últimamente estoy muy, no sé qué palabra usar en español. No sé, no sé. Pero quiero escuchar a Paulo Londra. Mucho, mucho. Estoy asfixiado con el sonido de este hombre. Y no sé por qué. Creo que es porque es un buen gallo también. Es un gallo de mi granja. Colecciono improvisadores. Los gallos de las batallas de gallos. Los colecciono y están en mi granja. Pero este hombre hace música buena. Parece una estrella. Es una estrella. No sé su historia completamente. Soy nuevo para todo esto, pero me encanta su música y quiero escuchar más y más. Y ustedes me han estado recomendando muchas canciones de este señor. Así que vamos a ver esto ahora. Nena, maldición. Nena, maldición. Estoy tartamudeando porque voy a decir algo sobre las mujeres. Mis amigos y yo hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. La pasamos viendo fotos de las mujeres y videos de las mujeres. No sé qué tienen las mujeres. Bueno, sé que tienen las mujeres. No puedo decir eso. Sí sé lo que tiene la mujer. Ok. Seguimos, mi gente. Seguimos. Hey, baby, no. Oh. No ves que me estoy muriendo porque un ratito me regales tu atención. Estoy perdido en ese azul de tus ojos. Hey, baby, no. Esa pi. ¿Qué pasa? Ella tiene lentes de contacto. Sus ojos no son azules. Tiene lentes de contacto. Eso es hacer trampa, mi gente. Es hacer trampa. Y yo tengo lentes de contacto también porque no veo nada. No veo nada. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No veo nada. Así que yo hago trampa, pero no tengo lentes de colores. Y eso es porque mi médico me dijo que mis ojos son tan malos. No puedo ver nada. Mis ojos son tan malos que no puedo ponerme colores porque no hacen lentes de contacto con colores en mi, en mi, en mi. En mi, no sé cómo decir eso. Los contactos que necesito no los hacen en colores porque mis ojos son malos. Seguimos. No ves que me estoy muriendo porque un ratito me regales tu atención. Estoy perdido en el azul de tus ojos. Nena maldición. Yo ni te conozco, pero jugaría con vos. Nena maldición, ey, nena maldición. Yo ni la conozco, pero jugaría con vos. Mirada fría como la nieve, me congela hasta no dar más. Si me. ¿Por qué esta mujer, esta niña, mujer, niña, por qué tiene que esconder el hecho de que le gusta hacer ballet, le gusta bailar? ¿Por qué tiene que esconder eso de su padre? Conozco algunos padres
que son así, que no quieren que sus hijos hagan nada. Solamente quieren que estén aburridos, que sean aburridos toda su vida. Pero la gente, los niños, los adultos, necesitamos divertirnos algunas veces en esta vida antes de morirse. Necesitamos poder divertirnos un poco, carajo. Toca hacer que me eleve hasta nivel toda la ciudad. Compraría lo que ella quiere con tal que venga para acá. Estaríamos como se debe, relajado sin un problema. Seguro tiene mil pretendientes, pero ni uno valiente para hacerle ternura sin miedo a que diga la gente. Yo sé bien lo que siente, sé muy bien lo que siente, que todos somos iguales con los mismos errores de siempre. Baby, no. No, Paulo tiene un estilo único, ¿sabe? No es cantar, porque no es cantando, no está cantando ahora mismo. Está medio rapeando con melodía, pero no está cantando y no importa, porque los raperos hacemos, no hacemos porque no soy rapero, hacen. Los raperos hacen eso, cantan con melodía, pero están rapeando, pero no van a cantar. No importa, no importa. Lo que quiero decir es que su música hasta ahora, solo he escuchado como 4 o 5 canciones, pero su música hasta ahora son clásicos. Es difícil por un artista hacer un clásico. Todas las canciones que sacan no son clásicos, pero parece que este hombre sabe hacer clásicos. Estoy hablando mucho, ¿no? Estoy hablando mucho. Es que me cae bien este hombre, este artista, y me gusta su música de verdad, de verdad. No ves que me estoy muriendo porque un ratito me regale tu atención. Estoy perdido en el azul de tus ojos. ¿Y quién es el cantante? Porque él sí está cantando. Nena maldición, hey, nena maldición. Yo ni la conozco, pero jugaría con vos. Nena maldición, nena maldición. Yo ni te conozco, pero jugaría con vos. Úsame, úsame, úsame. Hazme tuyo, dale, bésame. Como en el colegio vamos a aprender. Quemando vemos en la mano. Ok, el ritmo, ok, el flow, ok, él me sorprendió, me sorprendió con ese estilo y el ritmo y me gusta y me sorprendió, yo voy a cantar un día de estos, mira lo que te digo. Yo con los ojos rojos, se te seca la boca y con mi lengua te la remojo. Quiero ser Messi, tú mi Antonella. Prepárate pa' vivir una novela. Soy exclusivo, no de cualquiera. Por eso quiero que tú seas mi nena. Por siempre mi nena. Yo, hey baby, no. No ves que me estoy muriendo porque un ratito me regale tu atención. Estoy perdido en ese azul de tus ojos. Yes. Hey baby, no. No. No, me gusta, me encanta, y no me digas que no, no. No ves que me estoy muriendo porque un ratito me regalas tu atención. Oh, 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 estoy perdido en el azul de tus ojos. Paulo Londra, Lenita Vargas, baby. Big Leos. Ando con Paulo Londra, los blanquitos preferidos de todas las babies. O bien de drums, nos quedamos con Argentina. This is the Hollywood Squad. Esa pista. Ok, no puedo hacer ese sonido con mi garganta, así que. Ok. Clásico.
Es un clásico, otro clásico de Paulo Londra. No sé cómo lo hace. Y es que lo he visto en las batallas. Y parece que para él esto es demasiado fácil. Porque en esta canción, él no está como rapeando para batallar o hablando de, you know, cosas normales que los raperos dicen. Está hablando de una chica, una muchacha, una mujer que quiere conocer y está pidiendo un poco de su atención y está diciendo cosas chéveres para las mujeres, para la mujer y el video, las escenas en este video y la mujer que está bailando y cosas así, pinta una historia. La canción, las letras no están hablando de lo que está haciendo específicamente, pero me gusta, me encanta. Es un ejemplar de muchacha bailando y me gustó mucho el video. Y si a ustedes les gustó este video, por favor, dame un pulgar para arriba. Y si todavía no te has suscrito, suscríbete a mi canal, carnal. Gracias por estar aquí conmigo y espero verte en otro video.